Welcome to the game, Prey Game. Vamos a jugar un ratito más al Prey. Vamos a echar un ratito, a ver por dónde lo dejamos. Prey, pulse una tecla, venga. Vamos para adelante, vamos para adelante. Yo que ya he pulsado, tío, continúa. A ver. Este va muy lento. No, que esto no es Warzone, que es Prey. Ay, el string element. Se ha equivocado. El string element se ha equivocado. Se ha equivocado. Yo no tarda nada esto, ¿no? Venga, hombre, venga, vamos. Vamos, hombre, venga, vamos. Yo creo que me voy a poner ya los poderes esos de bicho, porque no me los había puesto antes, porque para que no me atacaran las torretas y los... Porque así es que ya me están atacando ya los perros estos. Mira, ve. Este ya me está atacando. Acabo de salir y ya me está atacando. El perro. Perro. Perro es un perro. Solo que este parece ser más poderoso. Poderoso. Si lo escaneas, descubrirás más cosas. A ver. Vamos a escanear a los mongoloids. Venga, matarme, matarme. Guay, guay. No, esto era un... Lo había hecho nada más que para... Para probar. Ahora se van a enterar. Hey. Ese tifón es de una clase desconocida. Por el tifón, ven. Tío, puta, no funciona la escopeta, pero ¿cómo? ¿Pero cómo que no funciona? Uf, qué hardware soy. El puto juego. Pero vamos a ver, si tengo la pistola. Tiene bala. Ah, no, no tiene bala. No tengo el... Espérate, que no sé si tiene bala. Morgan. De una clase desconocida. Cero balas. Pero ¿cómo va a funcionar? Tío, si tiene cero balas. Vale, el glue tampoco tiene super glue. Este aquí balas tiene, tío. Balas tiene. Vamos a cogerla. Esto es lo que yo digo, pero ¿por qué no me aparece? Mira, no la puedo leer la... R. Agregar a favorito. R. Agregar a favorito. La quiero en favoritos. Está. No, quitar, no. La quiero funcionando, funcionando. El fantasma que soltaste en psicotrónica poseía... ¡Yo puta! Ahora sí salen. Habilidades disruptivas similares, solo que este parece ser más poderoso. Si lo escaneas, descubrirás más cosas. Que va, eso no muere ni de coña, vamos. Pero ni de coña muere eso. Y eso está prohibido en la entrada. Prohibida la entrada. Se nos muere ni para la de treguillo, ni con la pistolita de los cojones, ni nada. Voy para atrás y voy a... Por lo que puedo apreciar, es el origen del problema. Que no es el origen del problema, cojones. Voy para atrás y voy a fabricarme cartuchos, ¿no? De la escopeta y fabricarme unas cuantas cosas. Yo, que no se puede, tío, así jugar, tío. No me dan cartucho, no me dan... Las balas de la pistola no hacen nada. Eso no mata nada ni nada, guillo. Ah, bueno, yo tenía ahí una mierda de esa que las tiro, una granada de esa que descompone. No sé si valdrá para los bichos eso. Para los robots. No sé si funcionarán con los robots. Voy para atrás, voy a fabricarme
Cartucho de la escopeta. Creo que puedo. Si no le cuelgo mal. Si no le cuelgo mal, creo que puedo fabricar. A ver. ¿Dónde está? Esto no estará muy lejos, ¿no? Distribuidor de operadores. Vale, aquí hay un distribuidor de operadores. ¿Y si me llevo la torreta? Está funcionando. Solicitando nuevo operador. Venga, operador, vente conmigo. Operador médico, pido alegra verle de nuevo. 190 de Transtar. Diagnosticando. Venga, cúrame, cúrame. Nada que un botiquín portátil no pueda ayudar. Como si nada, puede rellenar un cuestionario sobre el servicio en recepción. Mira. Aquí es de reparación ósea. Aquí no hay nada. La putada es que no hay. Para crearme yo. Aquí tampoco hay nada. Vale. No tengo para crearme. Que aquí puedo. Esto me lo puedo llevar para allá. Más por culo. Y por aquí puedo tirar yo, tío. A que sí, a que sí. Claro. ¿Y esto dónde lleva? Hostia, yo voy por aquí. O por lo menos. Para ver dónde voy. No me ha podido ver, ¿eh? No me ha podido ver. ¿Y esto dónde me lleva, tío? Vestíbulo de la Talos 1. Tengo que ir a nivel 1. Exterior de la Talos, archivo. Puente de Talos, camarotes, Tux. Aquí quiero ir yo, tío. Yo quiero ir aquí para construirme, para. Cago en la leche. Yo quiero ir a los Tux. Porque aquí puedo hacerme yo los cartuchos de la escopeta. Nivel 1. O sea, que está en el nivel de abajo. ¿Cómo cojones bajo yo aquí? Es que no tengo ni lo de la glue. El super glue. Hostia, tío. Que no tengo una mierda. No tengo una mierda. No tengo nada. Bueno, aquí por lo menos voy a coger. Reparación. Tengo un kit de esto de reparación. No, aquí no. Inventario. Voy a ponerme como agregar a favorito y esta agregar a favorito y ahora me la voy a pillar. Que tengo munición. No, no, tú no te mueras, ¿eh? Cuando eso te muere. Si tú puedes, ¿eh? Ven para acá, ¿dónde está el bicho? ¿Y dónde está el que cura? No me digas que se ha alargado. No jodas que se ha alargado. La verdad es que por aquí yo no he registrado, he pasado rápido porque me iban a fulminar. ¿Qué me pone? Abrir. Abrir por la fuerza, vigor 3. ¿Eh? No, se ve que no. Abrir por la fuerza. Y le doy y se abre, muy bien. Ah, qué. Ah, bueno, coño, claro, por aquí he venido yo. Vale, pues venga, vamos a aprovechar que estamos aquí.
¿Este ruido qué es, tío? No me toques las narices, por favor. Un destructor de aturdimiento. No quedará a objetivos humanos, vale. Los tifones son más resistentes, pero aún así se les puede aturdir de forma temporal. Vale, vale, vale. Guay. Otro arma, pero que no... Que tampoco... Una carga recicladora, una carga PEM. Bueno, esto es lo que yo decía. La carga PEM es un pulso electromagnético. Todos los robots se los cargará, seguro. Digo yo. Bueno, el caso es que yo aquí quiero... hacerme cartuchos. Cartuchos, cartuchos, cartuchos. Aquí de reparación, carga de PEN, cartuchos de escopeta. ¿Qué es lo más falta? Ostras. Bueno, menos mal que tengo. Yo 12 cartuchos de mierda. Necesito más, ¿eh? Y aquí no sé si tengo porquerías para... Es que no tengo nada. Batería del disruptor no lo voy a usar. Los neuromods tampoco. Bueno, esto sí lo puedo usar. Un ventilador gernoso. Y... porquerías de esto. Órgano tifón. Espérate, ahora... Voy a tirar... esto... y esto. Vale. Recicla. Vale. Primero, me voy a quitar. Me voy a coger. Hostia, y las de esto también, tengo que hacerme. Calla. No, aquí. Pistones, neuromodo, quimérico, cápsulas para club. Uff. Qué barbaridad, ¿no? Material orgánico destinado. Ahora tengo una cápsula de esta. Qué material orgánico de este. Tengo muy pocos. Pues esto que no se gasta. Ahí tengo que darle a los DPI para moverme un poquito más. Para girar por lo menos más rápido. Qué grande está esto para allá, ¿no? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Abre esta puerta! Por favor, ¿puedes abrirla? Pero muérete, ¿eh? Por favor. Hola, me alegro de verle. Y para arriba, ahí es grande esto para arriba. Ven, habla conmigo. Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Me encanta. Sí, sí. Pronto. Gracias, gracias. No se olvide de cumplimentar el cuestionario. Su opinión es inestimable. Vale, no te preocupes, que ya completaré el cuestionario en otro momento. Por favor. Esto no, se abre. No quiero hacer eso. No lo haré. No lo hagas, chaval, no lo hagas. Esto tampoco se abre. Y aquí no hay. Esto tiene pinta de truco del almendruco. ¿Qué creéis de mí? Que me he pillado yo por aquí.
esto se muela. Hacker. La habilidad de hacker te permite soltar los sistemas de seguridad que protege las teclas numéricas, los terminales de trabajo y los puestos de seguridad. En niveles más altos de la habilidad podrás hackear sistemas robóticos como torretas y operadores. Para que hackear, vale, para navegar rápidamente en la corriente de bits que alcanza el objetivo. Una vez dentro, pulsa el botón indicado para completar el hackeo. Pues no sé muy bien cómo va. Ah, vale, no puedo tocar por aquí, vale. Fallo de hackeo. Ah, está bien. Pero podré volver a usar, a intentarlo, ¿no? Vale, vale. Es por abajo. Vale, ¿y ahora qué? No lo pillo muy bien todavía, ¿eh? Llego, cuando llegue, ¿qué hago? Eso se te ha olvidado explicarlo, ¿no? Vale. Ah, darle a la F. Me lo había dicho antes. Tal vez. Una notita, dice Yuri, me han pasado, pero estaba fuera. Por cierto, he revisado tus notas de investigación. Las plantas no son perjudiciales para la salud. Deberías ir al arbóreo, Hans. Y esto, una llave inglesa. Uf, ¿para qué quiero yo una llave inglesa? Para desmontarla, ¿no? Patata frita. La bobina, cable. Todo esto lo voy a desmontar ahora. Hostia, saco de fertilizante. Ay, no. Digo, el saco de fertilizante se podría. Yo cogerlo, ¿no? No puedo cogerlo. Para ya no me caen más. Ya, pues le doy a la G y lo uso y está más por culo. Tampoco lo puedo usar. Vale. Está guay, ¿no? Decía yo, se está moviendo, está ahí pillado. Claro, es que es un puto bicho. Buenos días, es que no Carlos. Es un kit médico. Aviso, es que es un puto alterar bicho. Los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica. Si tienen problemas para acceder a un sistema, envíen una petición de ayuda. Como que no hackee, ¿no? Qué mierda. Pensaba que llegaba. Sin espacio. Pero si sí puedo coger la munición. Y que no tengo espacio para llevarme la cáscara. La verdad, 0,05 de materia orgánica. O sea que tampoco. Tampoco vamos a llegar a nada. ¿Eso doy la vuelta yo esta?
Perseguir un chip. Vale. Agilización de escaneo. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Así escaneamos más rápido. Buenas tardes, Talos. ¿Todo en orden? Al final sí, pero se hizo de rogar. Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron justo ese momento para ponerse a fumar debajo de la alarma. ¿Y ha salido de la Talos? Mis clientes están ansiosos. Sí, acabo de hacer el último envío. Llegará a la Tierra por la mañana, hora del Pacífico. Bien. Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¿El lugar de entrega? El vestíbulo. ¿Funcionará? Pues claro que sí. Voy a llevar la torreta. Lo de la torreta está bien. Si me la pudiera llevar encima, me la llevo a todos lados y cuando haya bicho la suelto. Y que se cargue a todos los bichos. Ahora voy a usar la... La maquinita. Uy, tengo que grabar primero antes que nada. ¿Todo en orden? Al final sí, pero se hizo de rogar. Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron. Sí. Justo guardar ese rápido. Yo, de todas formas, me lo voy a guardar aquí en el vestíbulo. Para ponerse a fumar debajo de la alarma. Ahora voy a usar la carga PEM. ¿Y ha salido de la Talos? Mis clientes están ansiosos. Sí, acabo de hacer el último envío. Llegará a la Tierra por la mañana. Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¿El lugar de entrega? ¿El vestíbulo? ¿Funcionará? Pues claro que sí. ¿Para qué coño vale la carga, ¿eh? Si no explota. Todas funcionarán así por la mañana. Qué mono te pones cuando presumes de tus privilegios. ¿Dónde cojones está? Y ya no corre ni nada, porque como estoy cansado. Yo, una carga de esta de pulso electromagnético, se supone que se tendría que cepillar cualquier aparato electromagnético. He tirado como 17. Sí, pero se la voy a tirar. Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron justo ese momento para ponerse a fumar debajo de la alarma. ¿Y ha salido de la Talos? Mis clientes están... Una recicladora. Ansiosos. Sí, acabo de hacer el último envío. Llegará a la Tierra por la mañana, hora del Pacífico. Bien. Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¡Pum! Sí, ahora se cae al suelo. ¿Lugar de entrega? ¿Y qué hace esto en el suelo? ¡Mierda! Más por culo, hombre. Bueno, voy a usar uno de estos. Necesito otra carga. No te pones cuando presumes de tus artilugios. No seas condescendiente. Tío, pero es que no se queda pegada aquí en esto. Pero esto no es un bit, un... Vale, es que eso no es un... Joder, pues sí que dura poco.
sensor vuelve a responder. Ese tifón se apropió del hardware, incluso el software que controlaba el sistema, hasta el mismísimo código máquina. Lo reprogramaba sobre la marcha. Muestra de la placa de Petri. Eso también es materia orgánica 0,1. No, es fascinante. No es mucho, pero... Y alarmante. Puedo restaurar el código. No deberías tener problemas. Toma el ascensor si necesitas desplazarte rápidamente por las tres cubiertas principales de la Talos 1. Tienes una parada en el vestíbulo y otra abajo, en soporte vital. Arboleto, soporte vital. De ella la brecha del casco. Estas son como misiones secundarias. A ver, objetivos. Entra en archivos. Que está en Arboleto, vale. Pues entonces vamos a Arboleto, pero es que Arboleto es donde yo estamos, ¿no? Soporte vital. Espérate, a ver si que en soporte vital hay. Tengo que ir a archivo, vale. Chica, pues es que estoy bajando, ¿no? Yo lo que quiero es soporte vital, es por si me puedo. Bueno, aquí no hay nada. Por si me puedo curar, pero vamos, que le voy a dar aquí y voy a coger este y a tomar por el saco. Cañón Groot, necesito. Paso de soporte vital. Vamos a continuar. Vamos al arboleto y vamos a hacer lo que me piden. Tío puta. Muerto. No me quedan más cosas que yo. Los archivos están para allá. Es que me voy adelantando, yo me voy adelantando. Me he adelantado, los archivos se me han quedado atrás. Chihuahua, Chihuahua. Vamos que nos vamos, Chihuahua. Escaneando objetivo. No se ha detectado máscara de paciente. La voy a poner aquí, la torreta.
pistola con silenciador. Pero las balas sí me las puedo llevar, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué quedamos, Guillo? Me dice archivo, está para allá, a 80 metros. Este lo puedo hacer, ¿verdad? Error. Se requiere ajustar la posición. Buenas tardes, Talos. En caso de pérdida de atmósfera o de gravedad, o cualquier otra emergencia grave, diríjanse al punto de reunión más cercano. Nah, no puedo. Ahí no llego. Ni de coña. Una linternita también vendría bien aquí, ¿eh? Algunas partes. Mira, me dice múltiples objetivos. Archivo, 62 metros. Vale. Voy para allá. Y ahora voy al vestíbulo de la Talo y ahora me dice que los archivos están de donde yo estoy ahora. De donde yo vengo. Y te digo yo que no está... Esto no está bien conseguido, ¿eh? A ver dónde dice que están los archivos ahora. Archivo. Para allá. Entonces lo que yo digo, ¿dónde cojones están los archivos? ¿Los archivos que son aquí? ¿Dónde son los archivos? Es cambiar entre el soporte vital, el vestíbulo y el arboreto. O sea que los archivos están en el otro lado. No, pero no. Los archivos están para acá. Tiene que estar ahí, por cojones. Ese es el vestíbulo nada más. Que lo único que hace, me sirve es para coger el ascensor y cambiar entre las distintas zonas. El arboreto, el no sé qué, el no sé cuánto, el soporte vital, el arboreto y el no sé cuánto. Pero se supone que los archivos están aquí. En el arboreto. Ahora, ¿dónde? Aquí dice que hay una clínica. Vale.
Y yo tengo que ir aquí en el arboleto, pero al nivel 1. O sea, abajo. Exterior de la Talos 1, los archivos y el puente de la Talos 1. Transición de niveles. Puente de la Talos. Exterior de la Talos. El invernadero es el nivel 3. Aquí no se ve nada. Y aquí no se ve nada. O sea, yo tengo que bajar para abajo. Esto de los operadores, el operador ahora se larga de aquí y... Operador médico, peligro verde de fuego, cuenta detrás. Diagnosticando, moratones, abrasiones, cansancio, nada de lo que pueda morirse. Procure relajarse, se acabó. Rellene un cuestionario sobre uy, que me lo cargo. Para poder atenderle mejor la próxima vez. Que subir por ahí, caer por detrás o algo, no sé. Opeta, me viene bien. Vamos a ver el mapa, a ver. ¿Dónde aparezco yo en el mapa? Se supone que este es el nivel 3. O sea, que estoy más alto. Y los archivos están... abajo. En el nivel 1. O sea, que hay que bajar. Hay que bajar, hay que bajar. Es aquí, pero abajo. ¿Y por dónde se baja aquí? Bueno, y nótese también cómo lo saco yo de aquí. Lo mismo si le pego aquí, está lo rompo. Me alegro de verte. Ah, hostia, pero hay un bicho. O sea, que esta gente está en zombie perdido. Bueno, en realidad yo ahora mismo ya puedo usar neuromod. Tengo 9, ¿eh? Telepatía. Sí, pero eso está bloqueado. ¿Cómo? Capacidad desconocida. Transformación. Esto puede ser curioso, ¿eh? Que necesita más investigación.
Bueno, esto sí lo puedo hacer. ¿Seguro que quieres gastar 3 neuromos en esta capacidad? Sí. Ahora las torretas me van a... van a venir por mí. Uf, son 5, tío. Y esto aumenta el daño con armas de seguridad hasta un 120. Y sigilo. Armero. No sé qué quiero ahora. Mejora el espacio de inventario extra de tu uniforme y permite la extracción de 2 chips adicionales. Ah, perdón, para chip. Arregla torretas, cajas de registro y operadores averiados usando respuesta. Hacker nivel 2. Vería algo de esto, ¿no? Chiao. Velocidad de movimiento, tío. Es lento de coger el puto muñeco. Vale, tengo dos habilidades. Tengo esta habilidad nueva de energía. También el poder destructora de la electricidad del fuego y la energía cinética. ¿Y cómo lo hago? No eres lo que dicen que eres. ¿Puede oírnos? Nuevas líneas celulares. Los combate como un antivirus. ¿Qué sientes? ¿Lo recuerdas? La primera vez dijiste que te sentías fuera de ti, como si el tiempo se doblegara y esperase tu decisión. Moviste mi silla sin tocarla. Me puso los pelos de punta, las posibilidades que entrañaba. Te convertiste en algo nuevo ese día. ¿Puedo ayudarme? Algo más grande. Hola. Me alegra verle de nuevo. Supe entonces, como sigo creyéndolo ahora, que nuestra misión es elevar del mismo modo a toda la humanidad. Esto es lo de la descarga. Hola, me alegra verle de nuevo, Morgan. ¿Dónde se supone que está el cabrón este? Está ahí abajo, ¿no? Todo nervioso. Tiene unos cuantos, ¿no? ¿Pero esto se gasta o qué? Verle de nuevo, Morgan. Hola, me alegro de verle. Me van a fulminar.
Tío, ¿dónde estás? Vemos esto, que esto explota y hace daño. Hace pupita. Porque aquí tiene que haber más fantasmas de esto. Se puede, también se puede ir yo. ¿Y yo dónde? ¿Y yo esto? ¿Dónde estaba aquí yo cuando...? Vaya. Claro, los archivos están aquí abajo. Esto es nivel 2, no puedo. Es corrupto. Cartuchos de escopeta. Otro diseño de fabricación. Puedo comer. Vale. Esos son los camarotes. Cuatro cartuchos. Ahí, camarote. Y tengo que ir aquí. ¿Y cómo llego allí? Desde luego por aquí no, porque no tengo la tarjeta de acceso. Pero, ¿esto qué? Nah. Pero por aquí se puede pasar, cosa que yo no había visto. Un ascensor. Con tus muelas. Ay, no, mierda, por aquí no. Hombre. Coger munición. Transcribe. Ivy, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Va del tesoro para un modo del tesoro. No puedo abrir esto, joder. ¿Dónde está Daniel? Sigue sin responder. ¿Qué ocurre? Daniel ha vinculado el cierre a su voz. Necesitamos que pronuncie la clave o no entraremos. ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del transcribe? Sí, si tienen las palabras adecuadas. O si reunimos las suficientes para mapear su voz a una lista de consonantes y vocales y ejecutamos patrones. Veré si la encuentro. O a su transcribe. Miraré primero en su habitación. Vale, Ivy, pero mira, no cometas ninguna estupidez. ¿Ivy? ¿Ivy? Mierda. Maldita sea, Daniel, ¿dónde estás? Ante las siguientes palabras. Bloqueado por voz. Fortaleza. Es improbable que la jefa Shaw siga con vida. Mi consejo es que sigas la estrategia de Zachary West. Reúne muestras de voz. Tu transcribe está equipado con el software que necesitas. Así fue como creaste mi voz. El camarote de Daniel podría ser un buen lugar para empezar.
camarotes. Exterior. O sea que por aquí voy para afuera. En archivos no puedo entrar. Y por aquí por donde he venido. Y se supone que esto que es aquí arriba, ¿no? No, no, aquí abajo, un camarote. Queda uno. Me queda uno. Ahí. Hostia, no juego a los que no tengo más. Espérate. ¿Qué le doy, tío? ¿Con esto? ¡Hostia, pues me lo he cargado! No, no, qué coño, me lo he cargado. ¿Qué le puedo dar ahora? ¿Dónde está el cabrón? ¿Lo cargué? Cabrón. Nivel 2 de hackeo, vale. Es por donde he venido, pero... Sé que es por donde he venido, pero... Quiero ver... Señuelo para Tifón. Un señuelo. Guay, ¿no? Y de este, por lo menos la munición, me la llevo. Selección de escena del espejo. Mira. Vamos a coger la pistola. Oh, no me ha salido rentable, ¿eh? He gastado más de lo que... De lo que me he llevado.
4, niño. Este no lo pillé antes. Escúchame, pero por aquí había pululando robots de estos, de los que me curan. Voy ahí que si no. Esto no funciona. ¿Te imaginas que funciona? ¿Acierto? De potra. A ver dónde están. Oh, Dios, ¿qué me está ocurriendo? Aquí dejé yo robots de los que curan. Y estaban pululando por aquí, por ahí, por abajo. A ver, voy a meter aquí cosas que no me valgan para nada. Como una bobina corroída. Muestra de tubo, te enseño, muestra caducada. Esto que tarjeta de circuito quemada. Píldoras anticonmoción. Estas me las quedo. Cable deshilachado. Tarta de limón. 5 puntos de salud. Y me da 0,15. Prefiero tener el señuelo. La piel de plátano. Ojo en el tifón. Un guante de béisbol. Kit de reparación de traje, vale. Y galletas. ¿Esto qué? Muestra de placa de Petri. También. Acá. Y ya lo demás, pues. Me lo quedo todo. Vale. Pues venga. ¿De qué? Uy, estoy quemadito. ¿Qué de cartuchos de escopeta? Están caros, los cartuchos de escopeta. Pero es que necesito más. Vamos a grabar. Vale, ahora.
De esto tengo poco, pero bueno. Para Warning the Bridge. Chamfer. Eso estaba por aquí. Hostia, qué tonto. Tengo que ir a los camarotes para recoger muestras de voz. Centro de fitness hay, ¿eh? Un cine, un salón tulipán dorado. A ver si hay aquí cosita. Necesito cosas que me den material orgánico. Aunque los cartuchos de escopeta, ¿para qué necesitan? No sé, no sé. Otra marioneta. Me buscáis con huevos y otros. ¡Hostia puta! Acercaos. Sí. Acerca. Pesadilla. Estaba escondido. Estaba escondido detrás de la columna. Aquí hay que ir, pero rápido, ¿eh? Voy a caer aquí. El puro. Tú, te veo. Otra marioneta. Me buscáis con huevos negros detrás de los ojos. Acercaos. Sí. Acércate. Tío, que me dejes. ¿Qué? ¿Quieres pensar en...? Aquí hay algo, pero como no lo veo. Me cago en constantes vitales. Regina Sellers se llamaba la que me ha matado. Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Ahí se marchó y a su barco le llamó Libertad. ¡Hostia puta! Sé que esto es enorme, el puto bicho. ¡Hostia! Pero si es que acabo de salir, ya me ha matado. Puto cabrón. Mira, por pata, pero por pata. Otra marioneta. Me buscáis con huevos negros detrás de los ojos. ¡Vamos! Sí. Acércate más. ¡Me define! Marionetas estúpidas. ¿Qué? ¿Cómo mato yo a la pesadilla esa? Es imposible. Ya me decían al principio que esa ni me acercara, o sea, que intentara que pasa de largo. Con eso no tengo nada que hacer. Contra el puto bicho ese. Ya me voy a entrar y le voy a dar mapa. A ver dónde coño tengo que ir. Ni puta idea, ¿no? Vale, allí. Tengo que ir allí. El objetivo está para allá, a la izquierda. En este mismo nivel, a la izquierda. No, no, ya, ya me ha trincado, ya me ha trincado. Otra marioneta. Me buscáis con huevos negros detrás de los ojos. Acercaos. Sí, acércate más. El cine. Ah, mira, por aquí. Marionetas estúpidas. ¿Qué? ¿Tú también quieres entrar en la cocina? Vale. Ven. No puedo controlarme.
No puedes pillarme, ¿verdad? Hostia. Investiga la cafetería. Pero es que no puedo pasar ni desapercibido. Si es que nada más entrar ya me ve. Voy a correr. Ah, mira, ahora me ha sacado aquí. Marionetas estúpidas. ¿Qué? ¿Tú también quieres entrar en...? ¿La cocina? Vale. Y si rompo la pantalla, ¿habrá algo aquí? Aquí no hay nada. Metros. Ha trincado, ¿no? Viene a pagar, cabrón. Venga, entra para adentro. Entra, entra. Que ya la cojo la pistola. Puto cabrón, ya no me va a tocar los cojones. No puedo usar ahora mismo más mierda. El grande, bien, tío, bien. Creo que el grande ha muerto. No puedo controlarme. Ese no se apaga. ¿Puedes hacer que pare? ¿Qué quiere, Guillo? No, y me matan al final. Y... vamos a arreglar también. Una inyección PSI para ponerme to cardíaco. Thank you.
puto bicho cabrón. Cañón glue. Creo que cogí otro, no. Otro no quiero. Yo de este quiero reparar primero. Y ahora, y mejorar, no puedo mejorarlo. Porque necesito tecnología de laboratorio. Puedo darle alcance si tuviera kit de mejoras de armas, pero como no tengo. Y esto pues para reciclarlo. En cuantito pueda. Centro recreativo. ¿Cuántos cuerpos tienes? Pues duele, duele. Yo tenía unas pastillas. ¿Qué de reparación de traje? Reparación ósea. Huesos rotos. Usar. ¿Verdad?
Todo en camarotes. Espérate, que está aquí, va. Oh, píldoras anticonmoción. Ya puedo fabricar píldoras anticonmoción. Pues no, aquí no veo yo. Ah, sí, una caja de plátano. Oye, pues son dos. Y hay un guante de béisbol. No. No puedo entrar. Fitness center. No tengo hacker 2. Dieciséis cuarenta y cinco. Atentos. Hostia puta, me he disparado en vez de. Joder, pero ¿qué es esto? Pupo bicho. Trinco. Pero lo que sea, ¿dónde está? Aquí, Fouls. Oficial Fouls. Malea, tengo una petición importante a la vez que delicada. Necesito saber si puedo confiarte un asunto de vigilancia. Sí, por supuesto, señor. Es solo que por lo general no puedo hacer algo así sin el consentimiento de la jefa Elazar de Recursos Humanos y de otro director. Todos ellos responden ante mí, Malia. Sí, señor. Comprendo. Quiero que no pierdas de vista.
todo en el ordenador de seguridad. Bien. Envíeme un informe al final de la semana. Sí, señor. Muerto. ¿Todavía quedan? Venga, vamos. Vete, no. Ven, ven, ven. Oh!
Hostia, pero ya no tengo más. Pero, tío. Qué fuerte que me dé error, tío, la pistola. Un archivo, a ver si aquí hay. No, esto parecía serio, así que quería apagar mi transcribe. Bueno, me preguntas si hay problema en grabar nuestra partida en los transcribes. Sí, ya sé que usar la memoria no cumple el reg... No puedo tener esta conversación. Lo siento. Voy a perder mi trabajo solo por hablar de esto contigo. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Lo que vas a hacer es cenar conmigo. ¿Qué? Dices que muchas veces cuando deberías decir sí. Sí. ¿Ves? ¿Todo resuelto? No te preocupes por los transcribes. No va contra las normas. ¿Vas a invitarme a esta partida o no? Aquí tengo este, modificación de traje, mejora el espacio de inventario extra de tu uniforme. Sigilo, que podría valer. Es que no. Bueno, pues no sé, mira. Voy a pasar de momento. Ah, bueno, espérate. Y... objetivo. Un 10%. Registra la cápsula de Skype en... registra la cápsula de Skype en busca de muestra de voz de Daniel Shaw. Vale. A ver dónde están las cápsulas de la cápsula de...
Sí, pero ahora márcame esta. Bueno, pues va, ¿no? Hijo de puta. Y yo cuando este juego digo yo que tampoco está. O sea, en nota no solamente me ha visto con la puerta cerrada y detrás de la puerta, sino que me ha disparado. Pues si yo disparo, ¿también lo mato o qué? Poliescudo. ¿Qué coño es eso del poliescudo? No sé, pero vamos a ponerlo. Venga, ábreme. Avisa, constantes vitales críticas. Vale. Si le doy aquí una de estas, a ver. ¡Por! Ya no me ha dado tiempo, tío. Debería de curarme un poquito antes, ¿no? Debería de curarme antes. El gulú no tengo. La pistola está en fallo. A ver, espérate, se la puedo arreglar. Inventario, pistola. Reparar. Repara lo que pueda. Mejorar. No puedo mejorar nada porque no tengo. Bueno, también puedo usar. Espérate. De esto no tengo nada. Cuatro. Joder, no me da tiempo nada. ¿Cuánta vida tengo? Es que tengo poca vida, tío. Vale, lo primero que tengo que hacer es curarme. Y el traje, venga, también el traje.
Eso por ahí. Y ahora. Yendo por ahí. Oye, ¿y esto? ¿No lo puse ya? Pues voy a usar... para tu entendimiento. No, no, me lo carga. ¿Esto qué es? Pues lo usas. ¿Qué más puedo usar? Esto lo uso. Me lo como. Esto, vale. Pero tengo que soltar algo, ¿no? Por ejemplo, este lo suelto y me cojo la mejora de arma. Y ahora voy a mejorar este. Hemos dicho que había que repararla. Pero es que prefiero, por ejemplo, mejorar la escopeta. Velocidad de recarga. Y ahora pues me vuelvo a llevar esta. Neuromo, esto lo vuelvo a coger. Y continuamos. Mitchell. Y aquí no ponen, esto es el baño. Hostia, que no tengo. Que me lo he cargado. No tengo tarjeta para entrar aquí. Aquí sí ya entré antes. Me lo voy a beber y me voy a emborrachar todo. Y eso no me conviene. ¿Esto qué? ¿Esto no puedo yo quitarlo o qué?
Abby. Y este es el baño. ¿Y dónde está el cuarto ese de Abby y de la vieste? La cápsula de Sky en busca de muestras de voz de Aish. Los camarotes, en camarotes. Sky Braxton, intérprete de canciones. La litera de Sky es la A07, en la zona de cápsulas. Si ahí he estado. Entre el suelo de la segunda planta. Es que pero aquí no hay nada más. La coño, está ahí, transcribe los cojones. Quería ver cómo estabas, Sky. Es solo una resaca de neuromod. Me siento rara. No puedo creer que te pusieras un neuromod para el circo que montó Alex en el tulipán. ¿Estás de broma? Siempre he querido tocar un instrumento, pero nunca he tenido tiempo. Es tan... Es como si pudiera ver la partitura en mi cabeza. Me siento como si llevara haciendo esto desde los 7 años. Además, vas a estar conmigo en el escenario, ¿no? Solo para cogerte si de repente te desplomas. Y solo si no me impides dar un puñetazo a Alex y bebo demasiado. Vale. ¿Para qué? Reunirlo seco. Encuentra muestras de voz. Procesando al 20% en camarote. Pues seguimos más o menos igual, ¿eh? Encuentra muestras de voz. Procesamiento al 20%. Registro tulipán dorado en busca de muestras de voz de Daniel Shaw. Camarote.